¿Qué hay, jugadores? Yo soy Hockey, bienvenidos a un nuevo video, un poco diferente, ya que no me gusta hacer mucho este estilo de videos, pero es una noticia tan grandiosa, ya que hoy vamos a hablar del juego de shooter de primera persona más esperado del año. ¡Sí! Estamos hablando de Battlefield 4. ¡Oh my God! Como saben, el 27 de marzo anunciaron los primeros 17 minutos de gameplay oficiales de Battlefield 4. En la descripción les dejaré el link para que puedan checar y puedan visualizar el gameplay por ustedes mismos y puedan dar sus opiniones. En este video vamos a hablar de 4 cositas rápidas y simples, ya que no quiero alargarme mucho con el video. Vamos a hablar sobre gráficos, vamos a hablar sobre originalidad, vamos a hablar sobre los precios y vamos a hablar sobre el acceso a beta. Como verán, comenzando por los gráficos, ha habido una mejora entre un 30 y un 40%, ya que ha habido muchos rumores en que Battlefield 4 está trabajando con la nueva tecnología que va a salir para el próximo año de las nuevas series de las tarjetas de video. Sí, entonces por eso que ha habido una optimización en los videos. A comparación del Battlefield 3, algo que optimizaron fueron los personajes, ya que los personajes de Battlefield 3 aún se veían muy pobres. Pero en Battlefield 4 llegaron a optimizar bastante bien los personajes, dándole un toque más de realismo. De verdad que fue un cambio bastante favorable en este aspecto de los personajes. Otra cosa que me gustó bastante, que noté, fue el ambiente como tal, lo que está fuera del mapa. Ya vieron ustedes en Battlefield 3 que fuera del mapa, aquellas montañas inalcanzables, aquel cielo, aún se veía un poquito falso, ya que simplemente era una imagen como tal. En Battlefield 4 lograron optimizar eso, ya que le dieron un toque más de realismo. Si ven en el video del gameplay, ahí podrán observar y podrán detallar cómo ellos optimizaron esa área, esa parte del ambiente como tal, dándole un toque más realista. Algo también que se me olvidó mencionar fue el sonido. El sonido lo optimizaron un poco, lo que es el sonido de disparos de las armas, que le da un toque más realístico, y la explosión de las granadas. De verdad que si lo llegan a notar, verán que hay una pequeña mejora para que nos dé al final un toque más realista, más esencial para meternos dentro del juego y sentirnos en la vida real. Realmente que fue un buen toque estas pequeñas mejoras, estas pequeñas optimizaciones como tal. Muy bien, pasando a la originalidad, tengo que admitir que la originalidad no hay mucho, por así decirlo, a comparación de Battlefield 3. Ya que si se acuerdan, de Bad Company 2 a Battlefield 3 hubo un cambio totalmente drástico. Pero de Battlefield 3 a Battlefield 4 el cambio no fue tan drástico. Ya es como que lo mismo de Battlefield 3, pero con una expansión. No me malentiendan, el juego está increíble. La esencia de lo que fue el Battlefield 3 y la esencia de que está siguiendo el Battlefield 4, que es exactamente la misma, es increíble. Está bastante buena, ya que ellos crearon un ambiente bastante creativo, nuevo, intenso, ¿sabes? En donde puedas sentir que realmente estás ahí. Entonces es bastante bueno estos ambientes que están optando. Pero hay que admitir que en la parte de originalidad no hubo grandes cambios, ya que las partes del cuchillo, las mismas armas, los motores gráficos van más o menos iguales, ¿sabes? La misma esencia como tal de Battlefield 3, no hubo mucha originalidad, pero no me malentienda, el juego sigue siendo espectacular, al menos en mi opinión. Pasando ahora a los precios, hablamos ahora de dos versiones que están ya en precompra. ¡Sí! Ya está en precompra en Origin. Primero tenemos la versión de Battlefield 4 normal, que simplemente te trae el Battlefield 4 y te trae los DLC, es decir, imaginemos una cuenta premium. Sí, si haces la precompra ya te trae el Battlefield 4 y te trae el premium de una vez, así que hay que aprovechar la oferta. $60 es el costo de la versión normal del juego. Ahora, si hablamos de la versión deluxe, que hay un Battlefield 4 versión deluxe donde nos trae el juego de Battlefield 4, nos trae las expansiones del premium, nos trae un contenido extra que, a decir verdad, no tenemos ni idea, ya que no han anunciado por ningún lado el contenido extra, y tenemos el acceso a la beta cerrada de Battlefield 4. De verdad que está bastante bueno ahorita lo que es la idea de la precompra, el acceso a los DLC de premium está bastante, bastante chévere, digamos así, la oferta que nos están ofreciendo. Ahora, pasando a lo que es el acceso a la beta cerrada,
Hay cuatro formas de poder entrar a esta beta cerrada. Una de ellas es, como se conoció el Battlefield, adquiriendo la preventa del Medalla de Honor Warfighter Limited Edition, donde se anunció que si lo adquirías, podías tener acceso a la beta cerrada de Battlefield 4. Esa es una. La segunda es que anunció ya oficialmente la compañía de Battlefield, en donde los que sean premium de Battlefield 3 tendrán acceso a la beta cerrada. Así que si no eres premium, aprovecha de una vez con las ofertas, que se acaban rápido. Ahora, la tercera opción es comprándose el Battlefield 4 versión deluxe, donde anteriormente dije que te dan el acceso a la beta cerrada en Battlefield 4. Y bueno, jugadores, voy a dejar aquí el video para no alargarlo tanto. Si les gustó el video, ayúdame con un like, dejen en la caja de comentarios, dejen sus opiniones, sus críticas. Vean el gameplay de 17 minutos para ver qué opinan, para ver qué nos depara Battlefield 4. Para ustedes, ¿cumple las expectativas o simplemente se quedó en cero? Ustedes serán los jueces. Como siempre, para mí es un gran placer a ustedes regalarles minutos de entretenimientos. Yo soy Hawk y nos veremos en un próximo video.